Hola, muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo más informativo de Star Wars Battlefront 2. En el vídeo de hoy os traigo lo que vendría a ser las notas del parche que se va a lanzar mañana. Como sabréis, ayer tuvisteis un vídeo informativo de Battlefront el cual os informé sobre un nuevo parche que andaba en camino, un parche para arreglar bugs que hay actualmente en el juego, sobre todo a los héroes, que ahora mismo los héroes y los villanos están completamente rotos. Y bueno, ya han salido las notas del parche y en este vídeo vamos a comentarla. Antes de empezar, como siempre, si no os queréis perder ninguna información, ya sea de LEGO Skywalker Saga, de Battlefront 2, de Squadrons, suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en enterarte de todas estas últimas noticias. Dicho esto, podemos empezar con el vídeo. A ver cómo yo puedo empezar con esto. Si os acordáis ayer, aquellos que hayáis visto el vídeo, os comenté una lista sobre errores de Battlefront 2 que estaban pues destruyendo, entre comillas, el juego, ¿no? Especialmente en el modo de héroes y villanos, ya que los héroes, pues cada héroe tiene su bug de invencible, por así decirlo, porque hay muchos héroes los cuales ahora mismo pueden convertirse en inmortales por culpa de bugs. Y habían también muchos más bugs que no comenté en el vídeo porque yo no los conocía, pero luego gente me dijo que había aún más, así que era increíble. Y os dije que bueno, que las notas que os saqué ayer eran unas notas incompletas, era solo lo que tenían corregido. Pues bien, resulta que esas notas son las que nos han sacado hoy. Ben Walk nos ha sacado hoy exactamente las mismas notas que os enseñé yo ayer. Básicamente van a corregir el error de Darth Maul, el cual no se cubre de los disparos. El error de la araña de Grievous, que bueno, también hay un pequeño debate si es un error o está hecho así adrede. Y luego por otra parte el Vader inmortal, ¿no? Que también había mucha gente que se quejaba de esto. Por otra parte también había un problema con el jetpack de Boba Fett y bueno, un cambio mínimo que no vais a notar apenas. Claro, después de la lista que yo os comenté ayer, pues viendo estas notas del parche, pues yo, ¿para qué os voy a mentir? Yo me he sentido un poco decepcionado porque me iba a imaginar no que fueran a corregir todos los errores que os comenté ayer, pero sí la mayoría o bastantes, pero es que estamos hablando de que han corregido tres errores importantes, porque hay muchos más. Sobre todo hay un bug con Finn, que madre mía, gente, puedes hacer que todo tu equipo, por ejemplo en ese villano puede hacer que todo tu que todos los héroes tengan habilidades infinitas y reducción de daño infinito con, sabéis que Finn da vida cuando tiráis la orden de combate, da 100 de vida si no me equivoco, pues hay un bug el cual le permite no parar de dar esa vida, de dar 100 de vida todo el rato, más reducción de daño, vamos, una locura que hace que el lado luminoso sea casi inmortal. Es gracioso que yo diga eso porque como sabéis, desde mi punto de vista el lado luminoso siempre ha sido el bando lo que vendría a ser un poco más flojo comparado con el lado oscuro en héroes y villanos. Pero teniendo este bug de Finn en el lado luminoso, ahora mismo, para aquellos que sepan hacerlo, obviamente no voy a comentar cómo se hace porque no quiero que la gente se llene de tóxicos en héroes y villanos, que ya los hay, pero vamos a evitar que hayan más tóxicos. Pues por desgracia no han corregido este error y ahora mismo el lado luminoso reina bastante. También después de leer yo estas notas del parche, le he preguntado a Guillaume, que es el que se dedica a corregir este tipo de errores, si, bueno, si iba a salir otro nuevo parche enfocado a la lista que yo os comenté ayer. Y me ha dicho que no tienen planes para sacar un nuevo parche corrigiendo todos estos errores y que solo los errores que han podido corregir hasta ahora han sido estos. También lo ha dicho de una manera la cual me da la sensación de que no van a sacar ningún parche más, al menos él, porque lo ha dicho en plan despidiéndose. Así que no tengo ni idea, pero bueno, yo lo dejo caer y esto la verdad es que no tiene buena pinta. Para aquellos que os preguntéis a qué hora sale este parche y cuándo, el parche sale mañana. La hora, al menos en España, es la misma de siempre, es a las 10 de la mañana en Play 4, a las 9 de la mañana en Xbox One y a las 11 en PC, ¿vale? A las 11 de la mañana. Estoy hablando en horario de España, ¿vale? Para los que seáis de España sale a esta hora.
Vosotros, si sois de Latinoamérica, haced cálculos y sabréis la hora. También el peso, el tamaño de este parche para PC va a pesar entre 500 megas y 750 megas. En Play 4 está en 500 megas y en Xbox One 900 megas. No entiendo por qué en Xbox pesa más, es una cosa que yo no tengo ni idea. Pero bueno, lo importante ya está dicho, mañana probaré el parche porque, bueno, no deja de ser un parche, pero nosotros que somos jugadores de Battlefront 2 sabemos que no se queda solo en un simple parche, porque puede que haya más errores después de ese parche. Siempre nos ocurre eso, ¿no? Que cuando Battlefront 2 sacaba una nueva actualización, quitaba algunos bugs, pero siempre habían bugs nuevos. Así que estaré probando esto mañana en directo por Twitch. Y si estás viendo este vídeo ahora mismo, también estaré en directo por Twitch, ¿vale? Comentando lo que vendría a ser este parche y respondiendo vuestras preguntas, ¿vale? Os recuerdo que mañana lo estaré probando. Y también recordaros que he subido un vídeo de Lego Skywalker Saga, ¿vale? Tenéis el enlace también abajo en la descripción de este vídeo. Y bueno, sin nada más que añadir, muchas gracias por verme. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún vídeo de Battlefront 2, de Lego, de Squadrons, etcétera. Y activa la campanita para que seas el primero en enterarte de todas estas noticias. Sígueme por Twitter, sígueme por Twitch para los directos. Únete a mi servidor de Discord con suscriptores, donde hay gente que juega videojuegos de Star Wars, sobre todo a Battlefront 2. Hay mucha gente que juega ya a Battlefront 2. Tenéis el enlace abajo en la descripción de este vídeo. Deja tu like y que la fuerza te acompañe siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.